Te doy la bienvenida a un nuevo video. Hablemos hoy de un sintetizador de la gente de un filter audio conocido con el nombre de Lion. Básicamente es un sinte bastante versátil con una ruta de señal bastante simple. La voz de este león no es muy distinta a cualquier sintetizador sustractivo tradicional, ya que incluye dos osciladores que se mezclan y pasan a través de un filtro, así de sencillo. Así que es un proceso bastante simple obtener sonido de alto nivel para nuestra música. Desde ya te adelanto, si quieres probar esta herramienta, puedes hacerlo a través del enlace que te dejo en la descripción. A través de ese link tienes acceso entonces al trial funcional durante 14 días. Inicialmente tenemos este piñón parte superior, donde podemos nosotros resetear el tamaño de su interfaz, previamente claramente haberlo escalado, si hiciste un tamaño más grande, quizás para visualizar mejor controles y etiquetas, o si tienes pantalla táctil y quieres manipular mejor los controles, claramente mayor escala se facilita, pero desde acá podrías de nuevo resetear el tamaño de tu interfaz en un caso dado que lo requieras. Luego tenemos entonces para guardar ese tamaño que acabo de escalar como tamaño por default cada vez que cargue el plugin. Podría cambiar el skin del plugin, podría activar los tooltips, que son esos globitos que ves ahí en pantalla que se activan mostrando información. Puedo activar el aftertouch después del parámetro de velocity, y esas son configuraciones asociadas a esta instancia, asociadas al tono y a la frecuencia entonces del plugin, pero eso no es necesario realmente manipularlo, con eso funciona perfectamente. Desde aquí podemos guardar preset, podemos desde aquí abrir la carpeta de preset, desde acá en la parte central podemos también hacer la misma gestión de preset, sobreescribir, guardar con un nombre distinto, cargarlos, cargar de forma aleatoria preset, borrar preset, resetear al preset que viene por default, desbloquear todos los controles y acceder a los presets de fábrica que vienen categorizados, los de introducción a Lion, pads, bajos, lips, teclados y sonidos acústicos de piano o plug, tenemos arpegios y secuencias, tenemos efectos y sonidos atmosféricos, baterías, y viene por artistas también categorizados, y vemos que hay un número bastante significativo. Desde acá te desplazas y desde acá podemos generar de forma aleatoria distintos presets. Bastante significativa esta opción también para efectos creativos. Luego tenemos el primer sintetizador. Desde aquí lo habilitas o inhabilitas. Podemos cargar distintas formas de onda, desde clásicas, frecuencias moduladas, granulares, experimentales, en fin, lo que necesitas, hasta ruido puedes cargar. Y cada vez que cargues, evidentemente, una forma distinta, tendrás distintos parámetros para configurar. La portadora, por ejemplo, tenemos aquí mayor, menor, jugar aquí entonces básicamente con las escalas, jugar aquí con la modulación, que puede ser desde menos 24 semitonos hasta 12 semitonos. Igual tenemos esos parámetros que ellos llaman index, y de igual forma los demás parámetros que tenemos acá, como es la modulación del feedback, la portadora del feedback, panorámica, por ejemplo. Podemos activar el modo estéreo en esta panorámica. Por default podemos llevarlo al canal izquierdo o derecho, pero también puedes trabajarlo en estéreo simplemente habilitándolo desde acá. Entonces acá vamos con la intensidad básicamente de cada uno de esos parámetros que estamos previamente configurando, y podemos vincular cada parámetro con algunas envolventes. Por ejemplo, llevar esa portadora, digamos, al ataque, lo llevo acá, y desde aquí jugaría entonces de una manera más interesante parametrizando esta opción de carrier, y podría desde acá jugar entonces con valores básicamente de transportación también, y ajustaría como el rango básicamente que quiero afectar. Y esto aplica evidentemente para todo. Puedo aplicar el mismo, puedo aplicar ahora ese parámetro de intensidad directamente desde acá también, como puedes ver. Ahora, para eliminarlo, simplemente arrastro hacia afuera y suelto. Esos parámetros son comunes claramente al segundo oscilador, y tenemos claramente para traerlo en modo unison, unison hasta con 8 voces. Ese sería el oscilador 1, la etiqueta, modo drift, activamos o desactivamos. Luego tenemos aquí para jugar con los efectos, habilitamos, por ejemplo, tenemos una pequeña reverb. Desde acá puedes cambiar claramente a distintos tipos de efectos, y cada efecto pues tendrá sus parámetros asociados para configurarlo. Si damos clic aquí, puedes seguir agregando muchos más efectos o filtros. En este caso, puedes cambiar desde aquí el tipo de filtro que puedes agregar. Damos clic aquí para comprimir toda la vista. Eso es interesante. Desde aquí habilitas o inhabilitas toda la sección de efectos. La modulación lo activas o desactivas. Actúa como una macro, por ejemplo esta. Esa sería la macro 1, con la cual controlaríamos varios parámetros de forma simultánea. Entonces vamos a desplegar aquí para que lo veas mejor. Y tenemos acá las distintas envolventes. Desde acá activamos el modo latch, que determina la duración de las notas en sonido. Desde acá activamos la opción que sea monofónico o polifónico el sonido. Y desde aquí podemos resetear a los valores que vienen por default, o podemos randomizar los presets, o podemos bloquear el modulador y desbloquearlo también si vamos a hacer algún cambio. Las envolventes de ataque asociadas entonces, como el ataque, la liberación, el sustain, el decaimiento, la liberación, desde acá parametrizamos entonces. Esas son las principales, las de todo el plugin. Jugamos con la amplitud y jugaríamos aquí con el ataque también, ¿ok?
todo es factible de ser vinculado, como te indico, a cualquier envolvente para lograr efectos bastante interesantes con el mismo. Voy a mostrar esto vinculado a los canales MIDI. Desde acá podemos elegir qué canal, o si vas a trabajar todos los canales como viene por default, las voces en polifonía hasta 16 voces, solo trabajas en modo legato, monofónico. Si estás en legato, ajustamos el valor porcentual y podemos desde aquí manipular el comportamiento del legato, modo tiempo, modo rate, velocidad. Activamos aquí el legato para la modulación. Esto es como un oversampling, determina la calidad hasta 8x y ese es determinante del oversampling, pero de las voces que generamos. Entonces tú puedes tener voces a 2x con buena calidad y todo el renderizado puedes hacerlo a 4x. Podemos transponer y la afinación general y tenemos este parámetro para activar la randomización de la fase. Y si damos clic en preset, pues imagínate lo que tenemos acceso. Simplemente darle clic acá y vas cargando entonces y tienes acceso a los ajustes también para trabajar con los mismos. Por acá arriba nos encontramos también con más filtros, como puedes ver. Desde acá tenemos filtros generales, tipo escalera, tenemos high-pass, bypass filter. Aquí simplemente configuramos intensidad, frecuencia de corte, realce, la resonancia del filtro. Puedes agregar drive para darle carácter al mismo, puedes invertirlo, en fin, eso ya es personalizarlo. Tenemos aquí para jugar entonces con la panorámica, con la ganancia, con el efecto Bayon, del cual también les hablé aquí, que va a agregar un poco de saturación al audio. Podemos activar el modo clip para evitar entonces que hayan recortes en el sonido. Actúa como limiter. Y tenemos esa opción que determinará el cruce o cómo se vinculan los distintos osciladores. Entonces tenemos el modo lineal, tenemos el modo igual, el mínimo y el máximo, modulación de anillo, comparativo, y ajustamos el algoritmo, el porcentaje claramente. Y tenemos que jugar con la intensidad del oscilador, el valor porcentual de actuación del oscilador 1 con respecto al oscilador 2. Así de sencillo, tú vas configurando. Y acá vamos a tener representaciones gráficas del comportamiento, evidentemente, de nuestro sonido. Y eso es, evidentemente, un vistazo rápido a lo que integra este plugin. Lo ideal siempre va a ser que uses en él para que explotes al máximo su rendimiento. Pasemos a escuchar entonces partiendo de algunos presets de los que integran entonces esta herramienta. Voy a cargar aquí los que vienen en la sección de inicio, de introducción, y luego vamos pasando por las otras categorías para que escuchemos un poco entonces lo que tenemos. Y eso es un vistazo rápido, claramente, a un Filter Lion. Puedes probarlo tú mismo, te dejo enlace en la descripción. A través de ese enlace puedes probarlo tú mismo, te dejo enlace en la descripción. A través de ese enlace puedes descargar la versión trial del mismo, funcional durante 14 días, para que veas el potencial que encierra esta herramienta. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fue, dalo a conocer con un like. Recuerda que un like no da cáncer. Comenta el video y compártelo. Suscríbete aquí a Sonidos Virtuales Pro si aún no lo has hecho. Y activa la campana para que te notifique cuando lleguen nuevos videos. Y te invito para que te suscribas a mi canal principal, Alonso Ararat. Enlace también en la descripción. Allí hablamos de efectos procesadores de audio. Y mantente aquí conectado. Recuerda que somos Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.